Hola Juan, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy acá con Gastón Gómez Caride. Hola Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué placer. Bueno, van a hacer una cirugía combinada de faco y vitrectomía. ¿Se pusieron de acuerdo qué va a hacer cada parte? Sí, sí, yo voy a hacer la catarata y el doctor obviamente la vitrectomía. A ver, que no sabía lo que hacía cada uno. Así que bueno, voy a empezar con la catarata. Esta, la paciente, no sé si se ve o nos ven a nosotros. Te estamos viendo a vos y a Gastón ahí. Ah, bueno, entonces, no sé. Vean a la paciente, está más interesante. Ahí veo que ahí ya colocaron previamente vino los trócares. Vino con los trócares puestos, una paciente muy, muy dócil. ¿Son trócares valvulados? Porque veo que no tienen tapones. Sí, son trócares valvulados. Es decir, para hacer cirugías combinadas, en verdad hay un montón de formas. Se pueden poner los trócares antes, se pueden poner después. En general es mejor ponerlos antes y que después el cirujano del segmento anterior le dé un punto a la córnea para evitar por ahí las hipotonías que se puede tener después en la cirugía de retina. Pero hay un montón de fórmulas para hacerlo. A mí la que más me gusta es en general es poner los trócares antes y también poner la tercera vía antes, que en este caso no la pusimos por un tema del equipo, pero porque no es compatible para poner la tercera vía y la... No podíamos, si no hubiéramos podido usar la irrigación de la pieza de mano de Faco, entonces bueno, vamos a hacerlo así. Total, al ser valvulados son excelentes los trócares y no generalmente no tienen reflujo, así que esperemos que eso se cumpla. Son trócares que nos proveyó la casa Med, son de la fábrica Oerli, igual que el equipo Oerli Faros que vamos a usar ahora para la cirugía. Bueno chicos, los vemos con atención. La luz está... Larguen nomás. Hipotónico el ojo. Bueno, le pregunté a mi amigo Gastón si podía teñir, no había problema. Me dijo que sí, la idea de teñir es porque tiene un poco de cortical. Y me he arrepentido varias veces de no teñir y nunca de teñir. Entonces, cuando tengo alguna duda, yo tiño. Generalmente lo hago directamente. No tiño todas las cataratas, lo haré un 20-30%, pero creo que es bastante para lo que generalmente usa la mayoría de la gente. Lo hago con un poquito de anestesia. Vamos a dar un poquito más. Juan, ¿me escuchás? Sí. Creo que lo que dijiste es clave, ¿eh? Yo creo que si un cirujano se siente seguro tiñendo, tiene que teñir. Y si otro la hace sin teñir, o sea, y se siente seguro también. Pero acá la realidad es que si vos te sentís más seguro con tinción, obviamente tenés que teñir. Un poquito de disco. Para que afluye un poquito de disco. ¿Estamos ahí? Yo no sé qué están haciendo en el equipo, yo puedo seguir. Ah, no. Bien, perfecto. Bueno, yo coloco bicolástico porque me da más estanqueidad de cámara. Prefiero hacerlo de esta manera antes que hacerlo con humor acuoso en la cámara anterior. Bueno, en honor a la charla del doctor por el endotelio, vamos a hacer el túnel bastante corto y también me lo pidió Gastón. Espero que le guste así y que no se dematice. Suelita la córnea. Juan, y vos, bueno, como estamos dando cuenta, ¿sos zurdo para operar? Sí, para nada más. Pero todo el otro lo hago mal. Bueno. Porque en el fútbol no sabemos con cuál pega bien, ni con la derecha, ni con la izquierda. Soy ambidiestro en el fútbol. Soy malo con las dos. Che, no, pero el outfit... Teñime un poquito. Bueno, esto está bueno porque hoy vimos todos cirujanos diestros y acá estamos viendo algo distinto que no es muy común de ver. Yo también soy zurdo, pero en la residencia me enseñaron a operar con la derecha, así que bueno, sigo operando con la derecha. Gracias a Lina. Ahora se entiende. Gracias. Todo. ¿Hay más luz? Gracias Lina por haberme pegado cuando quise agarrar la Utrata y la 012 con la derecha, con la izquierda, pero bueno. Tiene Linadi para todavía para la denuncia. Sí, estoy muy fuera de foco. Lina entraba al quirófano, te miraba y te decía así, de ahora en más, todo con la zurda, si eras derecho. Y si sos derecho, todo.
Parecía que la tenía inutilizada. Ese la es otra el mano. Zoom. Ahí está. Ahora no, aguantame un cacho porque acá se me arruga. Muy bien. Igual lo bueno de esto es que si se va al fondo están gastando para sacarlo. Sí. En momento. Sí, la verdad Juan estaba esperando sin presión porque tenía el retinólogo al lado. Sí. Eso es un lujo. Es más, yo creo que él me está soplando atrás para que se caiga. Yo estoy tranquilo. ¿La hidrodisección, hidrodelaminación, siempre haces las dos o solamente con que te hidrodisecarlo te quedas conforme? No, generalmente con la hidrodisección yo me quedo conforme, si sale la otra mejor. Lo que pasa cuando se hacen las dos, a veces después te hincha mucho el plato que te queda. Como ahí me acuerdo que Rubén contaba que a veces hincha bastante eso. O sea, no buscás hidrodelaminar, si sale, sale. Si sale, sale. Yo busco hidrodisecar, que se me separe lo más que posible. Trato a veces que se luxe, a veces no, pero bueno. Es increíble cómo se... porque está muy grande, sí, lo saco. Lo que pasa es que en la red si no la veía bien y por eso tuve que verlo. Ahí está. Uno. Dejado. Bueno, voy a hacer la técnica convencional. Por ahí a veces hago otras según el momento, pero creo que bueno, en estos momentos uno no está en el mismo estado que normalmente. O yo por lo menos, no sé. Entonces voy a lo más seguro, lo que... Es una catarata muy blandita. A veces inclusive cuesta craquearla. De hecho, si ven ahí no se termina. Ahí está, ahí se soltó. Dos. Tirámelo un poco para atrás el foco, Irra. El foco un poco para atrás. No, el foco no, perdón, el XY. Está muy adelante, no veo bien, no llego. Ahí. El palito. Bueno, ahora voy a cambiar, como decía antes, creo que Rubén que usa mucho y Ale que usan mucho el Drisday. Me parece muy seguro. Nunca activo el faco sin tener el Drisday de abajo cuando tengo el núcleo sacado. Bien, ¿eh? Acá tengo a los amigos tratando de que se vaya nomás. Gastones te pagó. No sé si ven, si trato de no sacar nunca el drift del debajo de. Sí, el foco se va solo, no sé. Todos esos vicios que tenemos todos del drift del chop abajo aguantando. Con los equipos nuevos más ya no hace falta porque no. Ahí, no. Ahí se ve mejor. Si ustedes, ahí se ve perfecto. Vayan diciéndome porque acá yo. Si ustedes que... se fijan, tiene parámetros altos y no tiene prácticamente colapso de cámara. Entonces uno a veces lo sigue haciendo porque sí. Pero ya no hace tanta falta como antes. Listo. Sí, este sistema es mecánico. Creo que el que tiene Alcon es tiene un sensor electrónico. Este es mecánico, la punta es muy grande adelante. Y muy finita en la columna, entonces hace que las desoclusiones bruscas haya un pequeño movimiento en la cápsula, uno ve que se mueve, pero no se te viene. Sí. Lo malo es que a veces uno se confía y cuando empieza a hacer la IA bimanual, piensa que ese sistema sigue y no sigue.
Entonces la cápsula no es tan estable. No sé si se nota ahí como la cápsula cuando... ¿Se me escucha a mí lo que digo? Estoy dando el pedo. No, se escucha perfecto. Perdón. Le pregunté a mis compañeros. Aparte solamente... Se escuchó todo. No es el auditorio, también te están viendo vía streaming, así que... Perdón. Se escuchó en todo el país, Juani. Está haciendo quedar... Algunos colegas de Chile no entendieron muy bien. Por la galería fue, como dicen... Acá hay un pedacito de núcleo, de pinúcleo. Bueno, este es el momento en que no nos dan ganas de cambiar, pero voy a cambiar. Fíjate, Juan, si lo puedo poner un poquito más en foco. Usted avíseme, porque yo está acá... Está muy alto. Fíjate, baja un poquito. Siempre pongo la irrigación debajo de la aspiración, cosa que si tengo un colapso me la contenga la cápsula, no sé si lo ven. Ahí tengo unos restitos de pinúcleo que los voy a aspirar porque son blanditos. Ojo lendo. Listo. Ahí tengo otro. Bien, perfecto. Bueno, hemos terminado. Vamos a colocar el lente NASPRO que comercializa la casa Implantec. Lo llevo hasta el extremo, como dije antes. Suelto para ver que no está enganchado. Ven que no está enganchado. Tiene un poquito de sudor al corno. Gastón, no te duermas. Bostezando, Gastón. No sé. Este paso que, digamos, lo haces tan fácil antes en los congresos de retina era un motivo de discusión. Si poner el lente antes, después. Y bueno, ahora ya no es ninguna discusión. Hay que hacer la catarata, digamos, terminarla, cerrar con un punto y seguir. Pero antes era... enorme discusión. ¿Cuánto es la óptica del lente este? ¿La óptica o la áptica? Óptica. 6. Es grande. Para ver, seis para ver atrás. 12 y medio. Y 12 y medio de cosa. Sí, para ver atrás viene bien. Bueno. Ya estamos. Hemos finiquitado. Dame. Juan, los trócares. Dame para ir. Sí. ¿Lo puso Gastón o lo pusiste vos? Lo puso Gastón. Y se nota que están bien puestos. Pues, y no tuvo mucho, no tuvo muy en cuenta mis manos, como verán. No, pero se los ponía para zurdo, olvidate. Es el único tema de los trócares previo a la cirugía. Tenés que adaptar tu técnica a donde están los trócares. Yo pongo uno, digamos, el de la irrigación, y después lo pongo el otro dos cuando termino la catarata para que no me moleste arriba. Y listo. Pero es por eso, nada más. Muy siempre bien. Que... Ninguno. Ahora damos el paso que estuve practicando ayer. Es nuevo. Es nuevo. Juani, muy buena cirugía, ¿eh? Bueno, gracias. Te felicito, ¿eh? Gracias. Vamos a este paso que tenemos olvidado, por eso a veces está bueno cada tanto. Si reniego, sepan entender. ¿Cómo se achica así esto? Vinieron los mellizos Pellegrino. Fernando, pasame la presentación. Fernando y Alejandro. Dame para el ojo, para hincharlo. Líquido. Estamos acá porque cayó el doctor Pellegrino. Flat, vos me sostenés la lupa, después de última te vas a tener que ir al otro lado. Quiero que el ojo agarre un poco de tensión. Pero está del otro lado. Ah, podríamos hacer que sostenga la lupa, o sea, que no se ensucie. Dame el agua para enterrarlo. Loco, no, para atarlo. Dale. Aplausos. ¿Siempre haces punto, Juan? No, hoy porque me lo pidió el doctor Gastón. Bien.
para mantener el túnel estanco en su cirugía. Bien. Pero no, si no, la verdad que por eso le dije, ayer estuve practicando, porque hacía bastante en ese punto. Igual yo, a ver, no, está todo perfecto, pero no le hidrataría tanto las heridas, porque aquel tiene que ver ahora. Para por eso, pero acá se ve bastante, yo me estoy fijando en eso. Gracias por el... Gastón, si no me decís. Sí. No, Gastón es muy bueno, el de la banca. Toma. ¿No quedó? Bueno, por ahí está. Dame la que... Bueno, Doc, ya estamos, por ahí que te lo entierro. A tu pedido. Si no se entierra, lo dejamos así. Acá Juan me preguntan, bueno, ¿qué anestesias estás usando? Acá hizo el doctor Gómez Caride retrovulvar. ¿Retrovulvar? Retrovulvar, sí. Para vulvar. Gastón, ¿qué estás usando para pará? Habitualmente uso lidocaína y bupivacaína, una combinación de las dos. ¿Hiperbárica? Sí, pero hoy solamente pusimos lidocaína. Bien. Ahora se me acerca el pedal. Gastón, ¿qué? ¿Usás 70-30? Sí, exactamente. Porque la lidocaína es un anestésico que actúa más rápidamente, mientras que la bupivacaína va actuando con el paso del tiempo, digamos. Hay una droga, la uso mucho ahora, que es la ropivacaína, que es mezcla los beneficios de las dos, digamos, del asilo y de la bupi. No, está bien, está bien. O que no te ensucies, pues poneme, tenés la lupa. Pásame el pedal. Gastón. Sí. Suerte con el micro. Suerte con el micro, suerte con el equipo, suerte con todo, que la primera vez que lo uso. Sabemos que podés. Te tiramos una dura, pero... Gastón Gómez Caride, aparte de ser un excelente cirujano de retina, opera catarata bastante mejor que yo, me parece, pero es muy modesto. Entonces, se dio... Sí, dale, la tenés. ¿Era hoy la cirugía, Gastón? Sí. Flavia no me pasa las cosas. Bien. Pasa, ahí está. Muy bien. Tenés para pegar. Pobre Flavia, la mataron ayer, me parece. Dame una... Gastón, ten en cuenta que la infusión te tiene que hacer un clic, porque si no se te puede llegar a salir. Bueno. Tiene que alzar bien. Ahí está. Ahí está. Sí. Bien derechito que tiene cristalino. Que tenía cristalino, mira. Listo. Lupa, vamos a acercar un poquito más el vitrectomo, el pedal. Un poco más. Ahí estamos. No. Ahí está, la irrigación está activa. ¿Vos pensás, Gastón, que... Yo no sé nada de retina, así que tratá de explicarme como para que entienda. Bueno, lo primero que hicimos fue poner la tercera vía. La tercera vía es, para la mayoría de los cirujanos de segmento N, es como un mantenedor de cámara que manda flujo constante al ojo con una determinada presión para que no tengamos... ¿Está en cuánto está el vitrectomo? ¿Seguro? Pues no hace ruido nada. Ahí está en corte. No, ahí no está en corte. Poneme en corte, a ver. Cuando pones el pedal en posición 2, tirás a la izquierda y activás el corte o lo desactivás. No. Juani, ayúdalo ahí. Sí. Ahí está. Mientras tanto, bueno, vamos diciendo algunas cosas. La idea del curso era que haya cirugías combinadas como la de cataratas o catarata y glaucoma. Dale. Y obviamente catarata. Apoyo. Y algo de retina. Apaguemos las luces bueno, de la sala. Estas cosas pasan. Y la luz del micro. Ahí está. Sí. Bueno, apoyá la lupa. Hay que ponerme el inversor, Flavita. Estamos... Ténganos un poquito de paciencia que nos acomodamos. No, dale. El doctor Pellegrini está ansioso, Gastón. Agrandamos ahí. Apóyate un poquito mejor.
Subime el micro un poquito más. No, la luz, siempre sin la luz hasta. Ahí estamos mejor. Como que el micro se va bajando, che. Sí, se baja, sí. ¿Se baja el microscopio, Gastón? Se baja el microscopio, sí. Fijate la pesita de arriba, el balancín para el peso que le pusiste el inversor de imágenes. Si no tiene una traba en el costado, arriba, que se enrosca. Subí un poquito más. No, baja. A ver. Vamos a hacer. No. Poco. No, para un pelín. ¿La luz está al máximo del equipo? Está empañada la lupa. Cambia de lupa, Flavito. Ya está prendido, ¿no? A ver, la pone sustancia, Fla. Vamos. ¿Estamos? Dale. Esperamos un cachito. Para que pone sustancia. Vamos ahí. Dale. Ahí está empezando a verse mejor. Ahí se ve. Eso blanquito que está en el fondo y salen vasos. ¿Qué es, Gastón? Eso parece que es el nervio óptico. Vamos a ver si le estamos buscando el foco. A ver, eso, ahí estamos. Ahí se ve bárbaro. Ahí se ve bien. Sí, perfecto, Gastón. Bueno, ahora arrancamos con la vitrectomía. Bueno, traducime, ¿qué lupa pusiste? Es una lupa. Esta, yo habitualmente uso una Mini Quad XL. Esta es otra lupa, es una lupa ocular que llega a 165 grados de visión, es decir. Es una lupa estándar, si querés, para los que hacemos retina, que tenemos como una visión, un campo periférico amplio. Y ahí se me está yendo, a ver, cuidado del empolle. Un campo periférico amplio que podemos trabajar con cierta comodidad en el segmento posterior. ¿Qué viscoelástico pones para apoyar la lupa? Siempre el viscoelástico, o casi siempre, lo ideal es usar viscoelástico pesado, porque si usamos viscoelástico liviano, el efecto como dura mucho menos y teníamos que ir todo el tiempo lavando la cara anterior de la córnea. A ver, vamos a de vuelta, a ver, se empañó de vuelta la lupa. A ver. Sí. ¿Tenés el aire prendido? Sí, el aire está prendido. Está todo abierto. Por lo general, los cirujanos de retina, al menos Gastón, opera con quirófanos muy fríos, justamente por esto, por el tema de las lupas que se empañan. Es clave, si se empaña la lupa uno no ve, y si no ve no podés trabajar, no hay mucha vuelta. Dale, apoyate así. ¿Y por qué se empaña la lupa, doctor? Uno puede ser por el calor externo, que en general, muchas veces, es porque el quirófano está prendido el aire, o por la colocación del campo, o por la respiración del paciente. Muchas veces. A ver. Eso. Acá estamos sacando el vitrio. Como ¿Qué parámetros tenés de corte y todo eso? 3000 de corte y 250 de vacío. Este es un FACO vitrectomo, en teoría muy, muy bueno. Yo nunca lo usé. En una vitrectomía, cuanto más cortes tienes, ¿mejor o peor, doctor? Depende para qué. Es decir, cuanto más corte siempre es mejor, porque vamos a tener menos tracción. Es decir, uno tiene que pensar que el vitrio está pegado a la retina. Entonces, cuanto mayor es el número de corte, menor es la tracción que ejerce, se vuelve a empañar la lupa, que ejercemos sobre la retina. Entonces uno tiene que ir equilibrando el Gastón, corte con el vacío. Gastón, en este tipo de cirugía, que es una membrana epirretinal y que tiene que trabajar en el polo posterior,
¿Haces una vitrectomía amplia o solamente el core central y te vas directo a...? Habitualmente trato de hacer una vitrectomía amplia siempre hoy, porque en general, porque aunque usemos trócares valvulados, no siempre uso trócares valvulados. A veces cuando usamos trócares no valvulados, queda vitrio encarcelado en el trócar. Entonces, se empañó de vuelta la lupa, chicos. Al quedar vitrio encarcelado en el trócar, es bastante probable que a futuro el paciente desarrolle un desprendimiento de retina en esa zona. Entonces, en general, se hace una vitrectomía completa. Obviamente, no es por ahí no como un desprendimiento de retina, pero lo más completa posible. La idea siempre hay que tratar de sacar la hialoides para sacar después... Gastón, Pedro, sí. Como vos decías, un concepto que fue también evolucionando, porque viste hace mucho tiempo decía, no, hago una corvitrectomía, voy atrás. No, ya una vez que entro, como dice Gastón, claramente, cuando entro al vitro tengo que sacar lo máximo posible, porque obviamente lo que queda al vitro se puede traccionar, se inflama. Entonces, por más que sea una membrana epirretiniana, un agujero macular... Claro, fíjate si tenés la otra la máxima cantidad de vitro. Así vamos de última alternando la Volk, viste, la azul. Fíjate si podés el empollo un poquito más Gastón, derecho. Hacé de rutina, o sea, tenéis el vitrio con... ¿Con triamcinolona? De rutina no, depende de los pacientes. Habitualmente tiño de retina, se volvió a empanear. Perdón, gente, porque se empanea la lupa, pero no. De rutina no uso, pero en pacientes jóvenes sí uso de retina. Lo que hay que saber es que la triamcinolona tiñe el vitrio. Y al teñir el vitrio... Más que todo en pacientes jóvenes uno se asegura que saca todo el vitrio y al sacar todo el vitrio uno trata el agente causal de la mayoría de los desprendimientos de retina, que más del 90% de los desprendimientos de retina son vitriogénicos. Entonces al sacar el vitrio, fíjate si podés apoyarte un poquito más, uno cura el desprendimiento, al sacar el vitrio y la tracción, cura el desprendimiento de retina. No se ve más. Se empañó igual. No, Fla, ¿hay forma de poner el aire que te apunte para ahí? Exactamente. O que le sople de ayudante algo. No. El aire es central, no se puede. Porque si no, otra lupa para ir intercambiando las lupas. No, yo tengo, pero fíjate que no. Sí, calza igual. Es muy útil usar la triamcinolona en pacientes jóvenes, porque realmente uno se asegura de sacar bien todo lo que es la hialoides y el vitrio. En pacientes jóvenes, si uno no tiñe en general el vitrio, es muy difícil estar seguro que uno sacó todo el vitrio. En pacientes adultos más grandes, se ve bien, no es estrictamente necesario. Siempre es una ayuda si uno lo tiñe, ¿no? Después la idea acá es usar... El paciente tiene una membrana epirretinal, ahí se hizo la luz. Ahí se ve perfecto. Sí, vamos, cuánto dura. Gastón, tengo una preguntita. Sí. ¿Vos combinás las tinciones de azul tripano, azul brillante o la vas colocando por separado para individualizar cada capa? Las coloco por separado. No, se empañó mal. Luego. No, dale. ¿Sí? No sé, una de ellas. No, la otra luz. No, tiene que haber una corriente de aire, algo. Dale, posé la otra lupa. Apoya directo. Vamos cambiando. Dale, vamos cambiando y chao. Anda preparándome el azul tripán. Cuando uno quiere teñir membranas epirretinales, en general se usa azul tripán. Y si uno quiere teñir limitante interna, usa azul brillante. Son colorantes específicos como la triamcinolona para cada cosa. ¿Por qué? ¿No? Bueno, vamos a pasarme el azul. Exactamente. Ah, fíjate, vamos a hacer. Sí. Vamos a. Ahí, dale. Para que entro. Hace lo que me dijiste, Fla, cortale.
El problema, alguno de los problemas que tienen a veces los trócares valvulados es que tienen como una membrana que funciona como válvula. Entonces, a veces la entrar al ojo es un poquito más difícil que los trócares no valvulados, ¿no? Ni nos dimos cuenta acá. Ahí entró. Sí. No, yo veo perfecto. Acá no tenemos imagen, casi está todo negro. Está descentrado. Así era cuando yo le ayudaba hace muchos años a un famoso retinólogo que tenía el ojo dominante diferente al mío y nunca vi nada en la cirugía. Suba la perita, señora. Bájela un poquito más. Un poquitito más. A ver, vamos de vuelta. Ahí está, ahí volvió. Muy bien. Cerrame, Fla, la tercera vía cuando te diga y contame 2 minutos. ¿Eso que parece nubes de humo de un cigarrillo, qué es, doctor? Esto es azul tripán, doctor. El azul tripán, como dije antes, sirve, es un colorante específico para la membrana epirretinal que tiene el paciente. Y hay que esperar aproximadamente 2 minutos que tiñe la membrana y después uno limpia. A veces uno hace doble tinción para asegurarse de que tiña mejor. Uno corta la tercera vía, que es como el mantenedor de cámara, para que no se mueva dentro de la cámara posterior, para que caiga bien sobre la retina. Y tiña bien. Entonces ahora estamos haciendo un poquito de tiempo para que el colorante actúe. ¿El nervio óptico es bien blanquito? Sí, sí, tiene una buena visión periférica el paciente. Una buena visión periférica. Sí, sí. Abrime, Flavio. ¿Cuánto pasó? No, espera un poquito más. Dame el vitrectomo. Levantate un poquito, Juan. Eso, muy bien. Cambiemos la interfase un poquito. Vamos de vuelta. Yo habitualmente suelo... Sí, abrime la tercera vía. Suelo tener 2 veces. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque si tiño mejor la membrana, veo mejor. Pero bueno, en este caso la visión está un poquito complicada. No. Ahí estás haciendo la vitrectomía con tu mano izquierda. Sí, ahora sí. No, no. A ver, ¿para qué estamos? Tenemos. Ahí estamos mejor. No veo nada. Ahí. No, a ver. Ahí. Espera, vení. Ahí está aspirando, en teoría, puesto para aspirar el vitrectomo. Sí, pero... Sí. Muy bien. A mí los procedimientos combinados, sí, en general no son los que más me gustan. Por esto, en general, porque no... Vamos a cambiar de lupa, que se está empañando. Cámbiame la que la otra se ve mejor. Tal. Vamos a centrarlo. Ah, va. Poné sustancia. Ahora me acuerdo con estas imágenes muy bien por qué dejé de hacer retina yo. Baje la pera, un poquito más. No. Bueno, vamos a sentar. Dale, a ver, sacamos la lupa. Ahí. Dale. Muy bien. Ahí. Dale, que la centramos bien. Vamos a ver. Dale, pone visco. Dale, gracias. Volví. Ahí se ve. Algo se ve.
déjame fla por el pedal, cambiame aspiración, a ver. Por el equipo. ¿Una posición? Ah, pero, sí, sí, pero estoy viendo que ahí ya no veo, no veo más. Se empañó ahí para la luz. Dale, vamos. Ahí está. Quedó alguien en el auditorio, ya se fueron todos. Están en el lunch. Se ve nada. ¿Qué es? Espera. El tema es que todas las que ponemos se empañan un poco. Gastón, una de las cosas que veo, tenés todavía bastante azul. Si querés subirle el flujo, que va a hacer que saques más rápido el azul que te queda sobrenadando de ahí. Sí, sí, es lo que quiero hacer. El tema es que como no tengo. El flujo está muy bajo, está en 4. Está en 4. Subilo. Subilo a 10. Ahí te va a hacer todo más rápido. Gracias, no, espera. Sí, igual el mayor problema que tenemos es el desempaña la lupa. Dale. Yo traje las lupas de. Tengo una de Volk, que si querés la podés probar, si quizás se empañe menos. A ver. Pedísela a Laura. Es la que estamos usando, ¿no? Ah. Ahí se está viendo muy bien. Ahí se ve perfecto. Solamente con aspiración e irrigación. Exactamente. El tema es que es una bomba peristáltica, como bien ha dicho Noé. Primero se maneja el flujo, estas bombas manejan flujo, no vacío como la Venturi, entonces hay que subirlo para acelerar la aspiración, ¿no? Ah, esa está bien. Sí. Bueno, a ver, dame, vamos a cambiar a la lupa de mácula, a ver. Dale, pongamos la lupa directa. ¿Pero está estéril? Sí. Gastón, en este tipo de cirugía usa dos tipo de lentes, una indirecta que es la que te da la visión general y la de mácula que es una lupa directa. Exacto, la mayoría de los cirujanos usan así, pero igual como concepto también existen lupas de mácula indirecta, pero la mayoría de los que operamos usamos lupas directas para todo lo que es la mácula. Así es. Sí, ahora bajamos el micro, desinvertimos. Para retirar la membrana epirretinal vas a usar un PIC, vas a usar el ganchito ese de Gray Shaver nuevo, que es de Alcon, o vas a usar directamente la pinza. Ahí veo que vas a usar la pinza. Voy yo directamente, habitualmente suelo usar la pinza. Te quedó bien teñida, ¿eh? Se nota. ¿Vos decís? Sí, se ve por lo menos. Porque
con un hisopo, Flama. Eso, con el hisopito anda moviéndola. No, no veo de acá, tiene que tener la nadie habla ahora. No. Acá tampoco. Azul brillante, Flama. Si la lupa se está moviendo. A ver, ¿cómo se llama, chica? Flavia. Flavia, préstame para ver. La lupa se te mueve, pero ya. ¿Vas a poner azul brillante ahora? Sí, porque en realidad tiene más pinta de. ¿Pongo? De limitante que de membrana epirretinal. Sí. Si se puede, ahí se ve. No, ahí se fue de vuelta. Eso, ahí estamos bien. Ahí estamos muy bien. Fla, vos tiramos el azul ahí bien despacito. Ahora estamos usando otro colorante. Cerrame la tercera vía que se llama azul brillante, que tiene la limitante interna. ¿El foco está bien o no? Perfecto.
ahí mejor. Fíjense que lo que hizo Gastón, perfecto para poner colorante, cambió de lupa. Eso es muy importante para evitar hacer una inyección de subretiniana del colorante. Cuando estamos trabajando con la lupa de polo posterior, tendemos a inyectar muy cerca, por eso cambia muy bien y lo inyectamos de más lejos. Entonces evitamos que el jet perfore la retina, digamos, inyección del colorante subretinal. Y cambió el colorante por la afinidad que bien hablaba él, digamos, que el azul tripán es más afín hacia la membrana epirretiniana, y como este paciente tiene una membrana fina y es más un pliegue de la limitante interna, listo, pone azul brillante para tener la limitante ahí interna. Se ve bien, ¿eh? Muy bien. Sí, ahí se ve bien. Esperemos que dure. Sí, no se está empañando, me parece que sí, bajó la temperatura acá también. De acá. La lupa cambiaste. Bueno, ahora dame. Pásame el vitrectomo. Todavía no. Abrí, Fla. ¿Ya estamos? Ahí está aspirando, ¿no? Muy bien. Ahora estamos aspirando el colorante. Cosa. Bien, ahí no sé si ustedes ven, pero acá ven que como que la tinción es distinta. Sí. Acá se ve que realmente tiñó un poquito más. Entonces el OCT previo siempre es fundamental para saber. Fíjate si el apoyador de lupa se... Fíjate, Nico. Eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos, Flavia, hacemos el mismo cambio. Vamos a pasar a lupa de mácula. Este es más difícil de hacer. Sí, sí, es ayudante difícil. Bueno, dale. Vamos a probarlo. Hacemos lo mismo. ¿La sacás con la misma pinza, Gastón, o sí, para...? Sí, a ver, habitualmente sí. Ahora vamos a probar algo relativamente nuevo de la casa Alcon, que en teoría ayuda para hacer el peeling, para hacer el flap del peeling. ¿Y qué es, che? Ahora te lo muestro, mira. El finest look. Para que todavía nos quedó colorante. Vamos a volver a atrás. Así no nos vamos a ver bien. Dame el vitre. Cambio el inversor. Sí, dale. Eso, ahí estamos, perfecto. Ya el pedal lo tenemos más o menos. Ahí el empuje, fíjate, Flavita, sí. Vamos. ¿Estás bien ahí? Ahí estoy muy bien. Nos había quedado un poquito de colorante, bueno, puede pasar. Fíjate el empolle si podés. Te está yendo sin querer del ojo. Ahí. Eso. Bueno. Sí, vamos, dale. Vamos. Ahora sí, vamos a la mácula y listo.
El ayudante es de retina muchas veces es fundamental. No es el caso, ¿no? ¿Quién te está ayudando? Habla, habla. Yo, Juan y Rotundo. Es todo culpa tuya. No, para nada. No tiene nada que ver. Pero bueno, está respirando hasta arriba de la lupa. Disculpa a mí, ya lo sé. No es nada fácil esto. Es. Bajaste el micro. Con un hisopo es más fácil, ¿verdad? Ahí no soy yo. No, upa. Gastón, fíjate cuando sacás el finest loop, andás hasta el, sacalo todo hasta el fondo, porque si no te queda un poco rígido si lo sacás a mitad de camino. Dale. Esto como dijo el Noé, mira vos, vino con un regalito. Está el doctor Pellegrino acá, no ve nada de eso. Dale sin miedo, dale sin miedo, que lo, ahí y va levantando. La idea es con esa especie de ansa retráctil empujar para formar un flap. La verdad que... ¿De qué material es eso, che? No sé, nunca lo usé. No, pero los muchachos que lo tienen. Para que me fui de foco. Tiene, no es solo un ansa, sino que tiene como tiene ganchito en el lado de abajo, digamos. Habla del micrófono. Ah, perdón. Tiene puntita en el lado de inferior, entonces, digamos, por fricción levanta la membrana. Diamante. La verdad que las cobran muy poco, che, la retina. Semejante laburo. Eso, muy bien, Flavita. Si podemos ir a donde está más tenido. Sí. Sí.
Se cayó hasta Pellegrino, mirá lo que lograste. No sé si se ve en la imagen, pero ya... Sí, sí, se ve perfecto. Están los márgenes, ya más o menos están... Excelente. Nos quedábamos con la intriga que pasaba. Sí. Bueno, apurate y vamos Gastón, a comer después, dale. Gastón, era limitante tensa más que... Sí, exactamente. ¿No? Sí. No era una membrana, era una la limitante Flavio Lempolle. Lo marcaba el OCT, creo, también, eso. Estamos de vuelta afuera. Ahí, sí, buenísimo. Hay unas cositas, acabo de desburrarme de una pregunta que ha hecho Fernando Miassi, no me gusta no saber cosas. El Finest Loop está hecho de nitinol. El nitinol es una aleación de níquel y titanio, que es un material metálico con memoria. Ah. ¿Viste? Es un acrónimo de níquel, titanium, no sé qué laboratorio. A ver. Níquel, titanium, Naval Ordnance Laboratory. Y el borde está hecho de... O sea, no es... Gas. ¿Qué? Te dejamos seguir tranquilo. Seguimos con Fer acá. Dale. Y dale, vení que después vamos a hacer el cierre. Dale. Muy bien.